Hi, buenas noches. Estoy aquí de nuevo con ustedes para realizar una nueva demostración en lo que es técnicas de movie making. En este caso, en la herramienta de Movie Nations Highlight Advanced Effects. En este caso, como todos conocemos, que es el MIRF. Aquí para el usuario Nicolás Leproso, que se encuentra en el grupo de Movie Making Community, para lo que serían los movimientos de ángulos y flags en el CAMPAD. Bueno, Nicolás, te voy a hacer una pequeña demostración para que sepas cómo se realiza. Aquí tengo preparado ya todo, tengo preparado una escena directamente de un mapa para poder realizar el movimiento. Primer paso, tener el punto, tener el MIRF con un mapa ya cargado y tener una vista proporcional de una primera salida de video. En este caso, la primera salida de video, como tal, el primer punto que vamos a colocar por ejemplo esta vista. Desde esta toma, vamos a colocar un ejemplo que va a salir los terroristas de Boca de Fuego, o que sería la salida hacia B. Primer punto de la cámara, presionamos escape, vamos a agregar en Add, agregamos el punto de selección que sería CAMPAD, obtenemos tiempo y obtenemos vista, Get Time, Get View, con un solo toque cada uno. Podremos visualizar el tiempo que se encuentra la cámara en el tiempo, la posición en que se encuentra la cámara colocada, que sería la línea horizontal, el ángulo en que se encuentra dicha cámara y lo que sería la proporción de tamaño en textura de lo que sería la vista de la cámara, en este caso ancho de izquierda a derecha, arriba a abajo, y lo que sería el primer punto de salida de la bandera, o lo que sería el punto céntrico, que sería el número 1, lo colocaríamos en flags. Al tener ya el get time, el get view y el flags número 1, presionaríamos OK como primera cámara. Agregaríamos la primera selección de vista en play para que tenga la primera toma. Esta va a ser la primera toma. Presionamos pausa ahora para detener el demo y agregamos de nuevo otro CAMPAD. Cámara, CAMPAD, Get Time, Get View y presionamos OK. Presionamos play y colocaremos la segunda cámara. Ahora vamos a colocar la cámara hacia donde queremos que nos mueva. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Agregamos de nuevo Add, CAMPAD, Get Time, Get View. Presionaremos OK y Play. De nuevo. Tendríamos que correr el demo normal. Y presionaremos pausa para un tercer punto. Moveríamos la cámara hacia donde queremos que se coloque. Vamos a colocarla aquí. Agregamos Add nuevamente como un tercer punto. Agregamos CAMPAD una vez más, esto siempre va a ser consecutivo ya que siempre va a ser el mismo movimiento. Presionaríamos OK y presionaremos Play para correr el demo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, lo que tú quieres que transcurra. Si es más largo, la cámara va a correr más lento. Si es más rápido, la cámara va a tener un corte dimensional de escenas de corte. Presionamos pausa para este punto y colocaríamos el tercer corretaje. Vamos a colocarlo aquí. Agregamos de nuevo el otro CAMPAD, quinto CAMPAD, y presionaríamos la otra cámara, OK, presionaríamos play, presionaríamos pausa, pausamos el demo, lo colocamos la cámara ahora aquí, y vamos a crear una última, por ejemplo, Get Time Get View con la opción de CAMPAD, presionamos lista de opción, OK, presionaríamos play para correr el demo, y por último, una vista desde la toma adversa. Ya tendríamos los 5 campos realizados con movimientos de toma. Ahora, para poder seleccionarlos y que corras el punto número 1, colocaríamos el siguiente comando: Spect Mod 3, en este caso 3, Spect Mod 3 y Spect Autodirector 3. En este caso el Denforce HLTV 1. Presionaríamos el primer campat y iríamos a el Go To. Ya estaríamos en este punto. Otra cosa. Estaríamos en el primer punto, perfecto. Ahora, para poder correr el primer punto, solamente vamos a ir un poco hacia atrás para que pueda encontrar el punto de dimensión de reproducción del punto que creamos. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos hacia atrás. Tendremos el campo seleccionado, los 10 puntos hacia atrás, y solamente presionaremos play y después escape para que nos pueda correr la vista perfectamente. Ahí vamos, play y escape.
estás corriendo simplemente la vista que lo que hicimos del punto 1, 2, 3, 4 y 5. Simplemente si tienes opciones de binding, tanto de velocidad, end en speed, solamente lo tendrías que agregar y ejecutarlo directamente para que la vista de proporción de velocidad sea más rápida o lenta. Ya estaría a tu gusto de cómo lo quieras realizar. Por lo menos en este caso, solamente lo reproducirías y le colocarías la velocidad que tú desees, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido como tal esta demostración. Bueno, para próximas solicitudes puedes pedir, si está al alcance de mi parte, poder ayudarte. Hasta luego.